Pues aquí estamos de nuevo. Ustedes las han visto hace un instante, las han visto cantar, las han visto moverse y cómo se mueven, y ahora las tienen aquí. Son Cruz, Marlene y Roser. Buenas noches a las tres. Buenas noches. O lo que es lo mismo, Exótica. Perfecto. Así se han presentado. Son nuestra acción musical de hoy, y lo primero es preguntaros un poco cómo os habéis reunido, Cruz. ¿Cómo llegáis a encontraros? Porque Exótica lleva trabajando y haciendo galas por España un año aproximadamente. Un año más o menos. Este es nuestro segundo año, llevamos un año y medio más o menos desde que se fundó Exótica, y surge la idea de nuestro productor manager, Fermín Ortiz, se le ocurre la idea de juntar a tres chicas y para ponerlas a cantar, a bailar, cosa que no hay actualmente en el panorama español musical, y entonces pues apostar por nosotras. Que cada una venía de diferente, tenía un origen diferente, ¿no? Sí, cada una. Yo, por ejemplo, yo con Roser había trabajado de actriz en programas de televisión y en series, y resulta pues que surge un casting, nos encontramos, y el último fichaje fue aquí nuestra Marlene. Marlene, que ha sido un poco la última en llegar y que se ha integrado muy bien, ya la hemos visto, ¿no, Marlene? Sí, bastante bien, no ha sido muy difícil. No ha sido difícil, te han recibido con los brazos abiertos, han dicho, esta es la compañera que nos hacía falta. Sí, además se deja querer. Claro que sí. Vuestro espectáculo no es solamente música, sois un poco una especie de showwoman. Así que lo que queremos, si no os importa, que estamos encantados aquí con vosotros, es veros. Oír lo que nos gusta. Hacer lo que de verdad os gusta, que es cantar y bailar. Así que si no os importa, yo os ofrezco de nuevo el escenario. Os esperamos allí. Venga, es vuestro. O sea que adelante. Mi sitio es este, el vuestro es el escenario. Te amo, rezaba que
la brisa tropical, isla salvaje y libre, es donde quiero estar, la isla bonita. Cuando sonaba samba, el sol subía alto, sonaba en mis oídos tu nana española. Donde chicas y chicos se quieren amar. Quiero estar donde el sol calienta el cielo, en la hora de siesta puedes verlas pasar. Caras bonitas sin preocupaciones, donde chicas y chicos se quieren amar. San Pedro, parece que fue ayer y no hace tanto. Isla bonita. Una mirada, una ligera sensación, es tu voz que me llama. Te acercas, un roce tímido me das en mi piel deseada. La noche es mágica y tú eres mi presa. La noche es mágica y yo vibro con ella. Mi cuerpo llama tu atención, el deseo de pasión. Fuerte tentación, de pasión, la deseo. La noche es mágica y tú eres mi presa. La noche es mágica y yo vibro con ella. Mi cuerpo llama tu atención, el deseo de pasión. Podéis conocerlas en este reportaje. Hola, soy Roser. Hola, soy Cruz. Hola, soy Marlene, la nueva integrante del grupo y vengo de La Habana. ¡Somos Exótica! ¿Cómo podrías olvidar? ¿Cómo las íbamos a olvidar si las presentamos en nuestro programa hace casi un año? Tenían ganas de llamar la atención y comerse el mundo cantando y bailando con un estilo que recuerdan a las chicas inglesas de Bananarama. Una de ellas dejó el grupo y la ha sustituido la mulatita cubana Marlene. Así que ahora son más exóticas y este verano van a atacar de nuevo, como las fieras de Faunópolis, la Reserva de Animales Exóticos de Madrid, con sus curvas y sus voces a los oídos y a los ojos de la España en fiestas, con su versión de la Isla Bonita, que no tiene nada que envidiar a la de la mismísima Madonna. Cruz la madrileña, Marlene la cubana y Roser la catalana nos han contado cómo las ha recibido el público desde que las presentamos. Hemos estado en un montón de sitios y la verdad que hemos dejado muy... Nos ha quedado un buen sabor de boca. Buen sabor de boca. Y ojos como de chiribita es el que van a dejar con su poderío de coreografía moviéndose como las olas de una isla bonita a un personal masculino que va a tener que recurrir al pinto pinto gorgorito a la hora de decir cuál de las tres les pone y arma las miradas de entusiasmo.